Vamos un poco. Hace año y medio, mi socia, colega y amiga Pilar Tebar creamos la Alicantina de Gestiones Artísticas pensando en un vacío que había en la ciudad de Alicante, ¿no? como un crisol de iniciativas en torno al arte contemporáneo en nuestra ciudad. Y sobre todo siguiendo esa máxima oriental de que si quieres andar rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos tienes que ir sumando, ¿no? Pues bueno, es nuestra segunda actuación como equipo. La primera fue en torno al vídeo y esta segunda es en torno a un tema también de arte actual o un tema recurrente en el arte actual, que es el retrato. Con todo esto queremos significar que cuando se habla de tendencias, también en Alicante hay tendencias. Es decir, luego se nos critica a los comisarios que siempre intentamos que los artistas sean de otras galaxias y de otras provincias y tal. Pero en este 365 ALC, que es 365 días en Alicante, lo que hemos querido reflejar es que en Alicante hay artistas que exclusivamente trabajan desde el retrato. Y este es nuestro panorama. Es un panorama en torno al retrato con 17 artistas que bueno, única y exclusivamente tocan el retrato. Aquí sí que quisiera pedir perdón públicamente a Alejandro Torres, que es un gran maestro del retrato, que está aquí con nosotros, pero que hay que decir que cuando elaboramos esto, no sé si habéis visto que tampoco ya queda mucho espacio, pero sobre todo es que se nos pasó, porque los últimos trabajos de él no tenían que ver con esto, pero mea culpa de un artista que creemos que nos falta en la exposición, porque tiene un lugar justo en ella, ¿no? Sí, 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 es total. Pero es verdad que no pone. No lo es, pero. Sí, sí, yo tenía la misma sensación. Sí, 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 sí. Es el careta. Gracias.